En este vídeo vamos a hablar de los alimentos que con mayor frecuencia causan diarrea en perros. Alimentos que a veces damos con la mejor de nuestras voluntades, con la mejor de nuestros ánimos, y no somos conscientes de que pueden originar en nuestro perrillo algún proceso diarreico. Que, que si no lo ponemos a tiempo coto, pues seguramente nos irá a más, a más, a más. Porque veréis que muchos de estos alimentos no solamente provocan diarrea, sino también otros efectos secundarios bastante nocivos para la salud del perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, uno de los primeros alimentos que además incluso se incluyen en muchas croquetas que mucho pienso que se le da a los perros son los cereales los cereales especialmente el trigo y la cebada se incluyen mucho alimento de perros mucha comida para perros porque son tremendamente económicos muy muy económicos pero en muchos perros estos cereales a excepción del arroz estos dos la cebada y el trigo generan de forma natural el que una irritación de la pared intestinal y por lo tanto una diarrea con lo cual primer paso Elimina, si puedes, si te lo puedes permitir, cambia un alimento que no contenga estos cereales. Lo ideal sería cereal free, que venden muchos croquetas. Si eres de los que da croqueta al perro, ya sé que son más caros, pero piensa que la salud del animal está en juego. Otros alimentos que generan diarrea y que además son tóxicos, ¿eh? que son muy, muy complicados. El chocolate. El chocolate tiene teobromina. El teo, la teobromina es un alcaloide. Que nos puede llegar incluso en ocasiones, si damos mucho chocolate, a provocarnos la muerte del animal, tanto del perro como del gato. Y bueno, animal que cuando toma chocolate tiene sobre todo una sintomatología nerviosa. Y en esa sintomatología nerviosa se incluye la aparición de una diarrea por problemas de peristaltismo intestinal, es decir, el, el intestino se mueve mucho y esto genera una diarrea. Aparte, alimentos que, por ejemplo, los animales pueden tener una intolerancia. La lactosa, los, la leche... Eh, mientras se tenga la enzima lactasa, el animal puede tomar leche sin ningún tipo de problema. Pero cuando el animal pierde esta enzima, nos genera... Es un alimento que da diarrea a los perros. De hecho, incluso a veces, de forma natural, les damos leche... Para provocarles diarrea. Yo lo explicaré en otro vídeo en qué situaciones. ¿Me entendéis? Pero que sepáis que muchos perros son intolerantes a la lactosa. Y cuando pensamos en la lactosa, pues hay que pensar también en el queso fresco, en el yogur, etcétera, etcétera. Además, productos que también dan diarrea y que en este caso además pueden provocarnos una anemia hemolítica. La cebolla y el ajo. Especialmente la cebolla. El ajo. Eh, puede darnos también eh, diarrea, pero es más raro, es mucho más raro. Eh, además, el ajo es mucho menos tóxico que la, la cebolla. De hecho, de hecho, muchas veces me veréis en vídeos que recomiendo dar ajo a una dosis muy baja porque tiene efecto antiparasitario. Pero si tú de forma normal tienes la costumbre de que como a ti te gusta el ajo, al poner la comida del perro ajo también, pues hacemos un pan con unas tortas, ¿me entiendes? Esto no es positivo, no es positivo por el hecho de que, de que bueno, pues aparte de la diarrea, pues puedes generarle una anemia. No hay, hay que tener cuidado. Otro alimento que también puede darnos diarrea en el perro es el aguacate. El aguacate tiene exceso de grasa, aparte tiene una toxina que es antifúngica que tampoco es nada recomendable, pero sobre todo ese nivel tan excesivo de grasa, que además lo solemos dar como de forma de decir, oye, al perro le sienta genial, yo a mí me sienta bien, pues al perro no te digo, y como tenemos la imagen de que es una fruta, que la vemos de color verdoso, nos parece sana y saludable, pero no, el aguacate puede inducirnos a una diarrea abundante, y es más, y es más, si abusas, si tienes la costumbre de que tú tomas mucha ensalada de aguacate y le das ensalada de aguacate al perro, muy probablemente si esto lo haces de forma continuada, además le provocarás una pancreatitis, una enfermedad tremendamente grave. Otros alimentos que pueden dar eh, diarrea son eh, las uvas, además en este caso la uva es tremendamente tóxica, y frutas muy azucaradas. ¿Eh? Cuando hablamos de frutas muy azucaradas, frutas muy dulces. Las frutas excesivamente dulces hacen que de entrada en el contenido intestinal, en el tracto del intestino, haya mucha concentración de sacarosa o de fructosa. ¿Y qué ocurre? Que esto chupa eh, por, por, una, por mantener el equilibrio osmótico. Entre, el, entre la luz del intestino y el cuerpo, el organismo del animal, hace que pase agua del organismo al intestino, haciendo que en muchos perros es muy común que cuando le das fruta, como no pueden comer un trocito o dos, que es lo que normalmente recomendamos, cuando se les da fruta en exceso, pues nos aparece la diarrea. En fin, que hay muchos alimentos, creo que os he comentado. Los más importantes, si tenéis cualquier duda sobre algún alimento o alguna cuestión en especial de vuestro perro que pueda o no provocarle diarrea, me lo dejéis aquí abajo en los comentarios. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.